No te gusta, Waldo. No. Puta. Pero la me gusta más la remera, camiseta de fútbol de un solo color, siempre lo dije. ¿Cómo? No me gusta franja, normalmente me gusta la camiseta de un color solo. ¿Y pero y qué color le pones? Gusta la de la canarina. Sí, para, ¿qué le pones? La toda celeste o toda blanca. Por ejemplo, Italia fue siempre modelo en camiseta. Azul. Francia. La azul, qué camiseta, la japonesa, a mí me gusta esa casa de camiseta. No puedo creer. Pero si la japonesa de no me gusta franja, ¿por qué me preguntan? Ahora, yo qué sé que no te gusta franja. ¿Te gusta la de Guatemala? Pero no te gusta. Estoy seguro que te muestro la de Guatemala y me dice que no. Es igual que la de Argentina. ¿Cómo de Guatemala? ¿Cómo es argentino? Sí. Todo lo argentino. Está bien. A mí me gusta la de Boca. Pero entonces, ¿te gusta la de Racing? Oba. Me tenés que decir que sí, porque es igual. Escuchame, Waldo. Es igual. Entonces, ¿te gusta el Atlético Tucumán? La academia. ¿Te gusta el Atlético Tucumán? Me tenés que decir que sí. Vamos a seguir haciendo preguntas. Pero me gusta. Me gusta a mí que empieces a incorporar el no puedo chiflido. Gritar hoy. Sí. No te gusta ninguna de Argentina. Pero no, yo dije, no dije que es horrible. Me pregunta, ¿te gusta? No me gusta esa clase de camiseta. Mía. Pero no te gusta ninguna de Argentina. La azul de Argentina me gusta más que esta. La violeta de Argentina me gusta más que esta. ¿Sabes qué pasa? Te ganamos en el Maracaná Copa América 2021. ¿Te gusta? Ahora contéstame vos. ¿Te gusta el Atlético Tucumán? Y me tienen que decir que sí, Melina. No, ¿cómo dudo? Así sí. Y pero no es igual. Pero yo no dije iguales. Que me gustan todos de franja. ¿Sabes por qué dicen todos estos falsos que le gusta? Porque acá es jodido. ¡No! ¡Falso! ¡Falso! Y te gustan las camisetas lisas. ¿Puedes confirmar que no te gusta la camiseta de River? La Atlético Tucumán tiene no, como camiseta no me gusta. No, ¿cómo no te voy a dar la linda del mundo? ¡Es elegante! No, me gusta. Decile más. Algo, Fede. Me gusta más. Pero escúchame, tenés dos colores ahí puestos. Pero me gusta más. Ahí está, es un solo color. Una de champiñón. Hay franja, tenés tres franjas. Pero tenés horizontal. No tiene fanático. ¿Qué tiene que ver? No tiene tres franjas horizontales. Vení. De esa manera, no va a aprender nunca. O sea, no le gusta ni la franja en diagonal ni en vertical, pero sí en horizontal. Claro, es lo mismo. O sea, de Boca. Sos de Boca. Melina, no. Yo dije al revés. No me gusta, son horribles. Pero esa es horizontal y dijiste que te gusta. Terminar. ¿Por qué? La Real Madrid, está buena. Real Madrid puede ir a bailar con la Real Madrid. Parecen Rivera para salir. A mí no me mata. La de River no puede ir. Es muy futbolera. Es muy futbolera como la de Boca. A ver, para ella. A mí me gustan las camisetas. Esta no es fútbol. Esta es futbolera. Es con un saco arriba, es divino. Me gusta más la azul. Es sexo eso, Waldo. Es sexo. Qué Eric. Bebieron de Michele. Mirá la dictadura. Dale roja. Muy bien. Whisky, porro y ron. Pero no, Fer, una cosa es ir a la cancha, ver la de River. Sí, boludo. Bueno, tranquilo. Quedó claro. ¿Vos te la comprás para andar por la calle con la de River? Pero ninguna camiseta viene sí. Por la calle con son más para ocasiones especiales. Hay remeras que puedes salir con un jean ahí a tomar algo. Pero para eso te compras la de entrenamiento. ¿Te imaginas salir con una mina y quedar en Real Madrid? La de entrenamiento. No, las de entrenamiento, dije, que son más discretas a veces. Esta, es así. Igual por ahí no garpa tanto. Vos ya sé que no te gusta, pero esta, ¿no te gusta? Bueno, no dije que es horrible. No es la que yo... El quilombo que armó Melina de tres. Yo no tengo autoridad. La Melina menos una. Plantate, Melina. Tengo una pregunta. ¿Vos te gusta más esta? ¿Cómo? ¿Te gusta la Argentina en la 2? ¿Esta te gusta más que la azul? La violeta. La Argentina en la 2 o la violeta. ¿Te gusta más esta? A mí me gusta más la azul.